Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy quiero hacerles un comentario muy especial para aquellas personas que nos envían sus mensajes. Estoy muy agradecido y quiero comentarles que estamos tomando nota para que el canal mejore. Un abrazo muy especial para Georgette, quien tiene mucha experiencia y me ha dado algunos tips, algunos consejos, y sé que los vamos a seguir. Y a todas aquellas personas que les gustó la receta, les quiero agradecer. Y también pedirles, por favor, que si tienen algún comentario, háganmelo saber. Queremos ser su canal favorito. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con los ingredientes. Vamos a continuar hoy con la tentación italiana. Vamos a hacer una ensalada muy sencilla, muy práctica, pero al mismo tiempo muy deliciosa. Así que, bienvenidos a su canal, con mucho gusto. Ok, comencemos con los ingredientes. Aquí tenemos una libra de conchitas, son de pasta orgánica, así que se las recomiendo, queda muy bien. Aproximadamente entre 10, 11, máximo 12 minutos, si, depende como ustedes las quieran, si es al dente, un poquito más de los 10 minutos. Tenemos aquí unos crotones especiales, tenemos aquí unas aceitunas y una albahaca. Recuerden que esto es al gusto, tenemos albahaca dulce y la regular. Tenemos también un chayote y tenemos dos ajos para hervir con el agua. Tenemos un pepino, un pimentón y un pedazo de queso para poder compartir. Obviamente tenemos unos tomates cherry y aquí está la reina, que es la lechuga romana. Así que tenemos sal, pimienta al gusto, un poco de orégano. Tenemos también el aceite de oliva y el vinagre balsámico. Así que comencemos. Bueno, vamos a picar los ajitos para poder hacer la pasta. Vamos a hacerlo bien finamente. Ok, partimos un poquito de aceite en el fondo. Cortamos dos dientes de ajo y vamos a vertirlo aquí donde está un poquito de aceite. Esto le va a dar mucho sabor a la pasta. Aquí tenemos los dos dientes de ajo, se sostiene un poco y ahora vamos a vertirle el agua. Y le agregamos una cucharadita de sal. Revolvemos y esperamos a que comience a hervir para vertirle la pasta. Ok, colocamos una jarrita y media. Aproximadamente son como 2 litros, 2 litros y medio, y vamos a tapar a esperar que hierva. Okay, vamos a picar el pepino. Este es el chalote. Cortemos el chalote. Este es lo que más me gusta del chalote, que es muy práctico. Sacamos la primera parte. Aquí está la segunda parte. Entonces, yo por lo general lo parto en 4 el pimentón. Ahora le explico por qué. Primero, que es un poco más práctico para mí. Y segundo, que se puede trabajar mejor. Que la persona lo pueda consumir. En la cocina, como en la vida, nada está escrito. Así que cada quien puede hacerlo de la manera que le sea mejor, pero yo particularmente, por mi deficiencia visual, yo tengo que hacerlo de una forma que sea más práctico para mi seguridad y que queden en rodajitas o plumillas delgadas. Fantástico, el aroma aquí es delicioso. Bueno, amigos y amigas, ya estamos casi listos, ya el agua debe estar hirviendo, así que vamos a vertirlos
la pasta, los escaracuchitas o las conchitas. Depende del país, así es el nombre. Ok, amigos, ya esto está hirviendo, así que vamos a proceder a colocarle todas las pastas. Revolvemos un poco para que absorba todo lo que es la sal y el sabor del ajo. Vamos a darle 10 minutos, revisamos y ya venimos. Okay, aquí tenemos 5, 10 minutos y esperamos. Ok, vamos a comenzar ahora con las albahacas. Vamos a picarlas muy finamente. Esto le va a aportar mucho aroma, mucho sabor. Ustedes pueden hacerlo al gusto. Un aroma espectacular aquí ahora mismo. Wow. Ok, amigos, ahora vamos a preparar una vinagreta para colocarla arriba. Esto es al gusto, las personas pueden usar yogur si quieren. Yo solamente voy a usar vinagre balsámico y también voy a usar aceite de oliva, un poquito de sal y pimienta. Todo esto al gusto. Y voy a picarle, como ustedes pueden ver, unas aceitunas. Estas aceitunas vienen rellenas con jalapeño y ajo. Así que vamos a picarla muy finamente para que dentro de la vinagreta vaya también este pedacito de sabor que es las aceitunas. Ok, amigos, vamos a colocar ahora aceite, una cantidad generosa, pueden ser 3 o 4 cucharadas o lo que ustedes decidan. Todo esto va a recubrir las caracuchitas o las conchitas, como la vinagreta. Ahora vamos a utilizar el vinagre balsámico. Este vinagre balsámico para mí es muy importante porque le da ese sabor exquisito. Y aquí viene el toque italiano, el orégano. Colocamos el orégano. Como pueden ver, aquí tengo sal y pimienta, también se lo agregamos. Ustedes pueden ir probando y verificando que todo esto quede de acuerdo como es el gusto de cada uno. Pero esta es una vinagreta que les garantizo que el que la pruebe le va a gustar mucho. Así que ya estamos listos. Ok, amigos, ya estamos listos. Tenemos 10 minutos. Vamos a verificar cómo está la textura, si está al dente. Esto se siente maravilloso. Creo que le vamos a dar un minutito más para que sean 11 minutos y ya va a estar. Al ser una pasta orgánica hay que tener mucho cuidado porque si uno se pasa, se rompe, y si las deja muy poco tiempo también se ponen muy duras. Ok, ya pasó el minuto, así que apagamos y vamos a botar todo el agua que tiene, a drenarlo y vamos a comenzar. Ya venimos. Botamos todo el agua con mucho cuidado, amigos, no se vayan a quemar. La protección en las manos siempre es importante. La cocina debe ser segura para poderla disfrutar. Ok, amigos, yo por lo general hago lo siguiente: cojo un cuartico de mantequilla a la mitad y voy echándola para que sea uniforme en todas partes. Esto le va a dar una plasticidad, un aroma y un sabor exquisito. Así que partimos un poquito y ya vamos. Como está caliente, este es el momento preciso para poder combinar. ¿Okay? Revolvemos muy suavemente para que la mantequilla se vaya deshaciendo y le dé ese sabor y esa textura. Es muy importante esto. Las pastas no deben estar nunca secas, sino un poco humectadas. Y la mejor forma es con mantequilla. Así que ya venimos. Ok, normalmente nosotros colocamos la lechuga debajo para servir. Pero yo le quiero agregar estas dos hojitas arriba para que la persona que le guste también pueda disfrutarla. Así que vamos a partirla muy finamente. Lo mismo que el pimentón, nosotros lo que hacemos es ponerlo un poco más delgado para que sea fácil de comer.
Ahora separamos y ya venimos. Ok, amigos, ya esto está listo. Tiene la consistencia perfecta. Yo la retiro del calor para que se pueda ir enfriando, ya que esta ensalada preferiblemente debe ser fría. Ok, ahora vamos a ir sacando con mucho cuidado la pasta. Está un poco fría, así que está lista para servir. Ok, aquí tenemos el pepino, el chalote y el pimentón. Vamos a revolverlo todo perfectamente, que se mezcle como Dios manda. Y ya vamos a colocarle también la vinagreta al final. Como siempre yo les digo, con mucho cuidado, cuando estemos terminando vamos a colocarle de último la lechuga. Así que vamos a revolver y vamos a emplatar ya. Al final vamos a colocar la vinagreta, así que no se preocupen. Ok, amigos, yo estoy haciéndolo, todavía está un poco caliente la pasta, pero como la vamos a consumir enseguida no hay problema. Por lo general se debe hacer y dejar por lo menos media hora, una hora la pasta que enfríe. Así también le da un poco más de consistencia, pero todo, como les digo, es al gusto. Yo prefiero así, pues el canal hay que aprovechar cada minuto. Así que ya estamos listos. El aroma es delicioso, exquisito. Así que estamos listos. Bueno, como les dije, vamos a colocarle las olivas también. Esto así se ve quizás mucho mejor. Les digo, es al gusto. Nosotros preferimos precisamente las olivas que vienen rellenas. Estas las consiguió mi hija con jalapeño y con ajo, así que están exquisitas. Bien, amigos, aproximadamente 12-16 tomates cherry. También los esparcimos y ya hemos terminado. Revolvemos otra vez muy suavemente. Esta ensalada quedó exquisita. Pero para terminar, vamos a darle un toque que a mí particularmente me gusta mucho. Yo uso queso fresco, pero por lo general otras personas utilizan el de su preferencia. Así que vamos a picar el queso y ya venimos. Hey, amigos, vamos a esparcir por toda la ensalada queso. Partir en pedacitos más pequeños, así cada bocado que uno agarre tiene su poquito de queso. Ok, amigos, aquí vamos a darle el otro toque italiano. Vamos a colocarle albahaca. Okay. Vamos a colocarle un poquito de la vinagreta que colocamos, unas 3 cucharadas, y el resto sí se lo colocamos en el momento que vamos a servir. Para finalizar, le colocamos los crotones. Esto lo podemos utilizar por aparte o ahí dentro también de la ensalada. Así que vamos a colocar una gran cantidad y el resto lo dejamos para servir en el plato. Ok, amigos y amigas, esto está exquisito, delicioso. El aroma es impresionante. Así que vamos a servir ya. Emplatamos y le tomamos la foto. Listo. Ok, amigos, vamos a comenzar a servir de una forma generosa. Vamos a echarle aquí la vinagreta a los aguacates, a los armadillos de aguacate que hemos inventado, así que estamos listos. Ok, amigos, aquí tienen el plato final. Hemos adornado el plato con unas lechugas romanas, colocamos la ensalada arriba y al final lo acompañamos con unos aguacates. Esto es una opción opcional para cada quien. Nosotros le queremos dar ese toque tropical y espero que les hagan en casa. Por favor, suscríbanse para que sigan recibiendo recetas y notificaciones. Si les gustó, por favor denle like. Ustedes saben que esa es la parte que nos ayuda a nosotros a continuar en el canal. Así que tengan un buen día y como siempre, en la cocina, en la vida y en el amor, háganlo con mucho gusto.